Después de su colección de cuentos *Kilts* que me gustó mucho por su frescura y originalidad, no había leído nada más de Arélis Uribe. Y cuando salió *Las heridas* en esta colección de MC, la verdad es que no quise arriesgarme de inmediato con el libro. Preferí esperar y escuchar algunas opiniones porque los otros títulos eh, que he leído dentro de esta colección, estos son los otros. Solamente no he leído uno. Eh, esos otros títulos no me satisfacieron para nada. Aunque creo que el problema con esta colección hasta el momento ha sido la edición, más que nada. No el material original que han presentado las autoras, sino que el ajuste bastante forzado que se ha hecho de varios de los textos para que encaje mejor con una línea editorial que la verdad no ha ayudado mucho. Pero, finalmente, escuché cosas muy buenas con respecto a este libro y decidí traérmelo para la casa. Y una vez que finalmente lo tuve en mis manos, la verdad es que leí esta crónica de un tirón, no solo porque es cortita, son solo 110 páginas. Eh, o sea, 60 hojas, no más, sino porque me agarró del cuello desde un principio. Tiene un registro muy distinto, por supuesto que lo he visto en Quiltas, esto no es una ficción. Eh, la autora logra una cercanía con los lectores de la cual la verdad yo no la sabía capaz. Aquí Arelis muestra sus sentimientos sin tapujos, eh, centrándose en tres puntos principales la muerte de su padre, que es el evento que gatilla este relato, su historia familiar y el término de una relación amorosa muy importante. La crónica comienza el día en que su papá llega de urgencia al hospital, un hombre todavía joven, pero en mal estado físico y de salud, que ha sufrido un ataque del que no se recupera. Vemos al autor encontrándose en la sala de espera con la nueva familia del padre y con su propia hermana, y desde ahí comenzamos a saber de la vida anterior de este hombre cuando era un joven recién casado, con una mujer también joven, la madre de la autora, viviendo con lo justo, de allegados, que es básicamente la manera en que la misma Arelis pasaría su vida de niña y adolescente, saltando de una pieza prestada a otra, ya sin el papá al lado, yendo de un departamento enano del que tenían que irse a otro, de la casa de la abuela, de una amiga o la tía, a la siguiente casa mientras la mamá iba buscando mejorar su situación personal y de trabajo. Los cambios de colegio, los hermanos nuevos, las parejas de la mamá, todo, se va viendo todo. Y desde antes, la historia de su abuela y de su abuelo, el típico machito abusador y dominante, la historia de su abuela y su madre por separado, como mujeres y personas independientes de cada una y en conjunto, como madre e hija, vemos el refugio que desde siempre la escritora encontró en la literatura el paso por varios colegios que fueron mostrándole otras facetas del mundo, la llegada a la universidad para estudiar periodismo en un lugar considerado más bien de izquierda, donde Arelis comienza a ver otras realidades y comprende que su origen, la clase social de la que viene, su género y todo lo que es y que ha vivido la ha marcado, la ha ido marcando y encasillando dentro de una idea que tiene de ella misma y que los demás también le van asignando, ¿no? La escritura como escape y el periodismo que le despierta el bicho de la investigación, de saber más, de conocer mejor a los suyos, para entender bien de dónde viene, para no repetir errores, y que la lleva a descubrir en su padre algo en lo que jamás habría pensado encontrarlo. Se ve el duelo, las decisiones que se toman respecto a lo que uno decide guardar en su recuerdo de los que ya no están. En este caso, no para dejarlos como un ángel perfecto sino que para comprender que el padre bastante idealizado, como pasa con tantos, era un machito más de esos que la autora quiere lo más lejos posible de su persona. Es especialmente conmovedora la parte final de la crónica, que cierra con la carta que le envía a esa persona con la que ha estado durante 10 años y con la cual ha decidido terminar. Una historia de años contada en un par de páginas que muestra en otro lado sensible y amoroso, desilusionado y esperanzado, de una mujer joven que con bastante valentía decide dejar de lado lo conocido solo porque es lo conocido, y se adentra en la adultez sin pareja, en una sociedad donde la soledad bien llevada de las mujeres sigue siendo bastante cuestionada. Sin duda el texto acepta análisis feministas, políticos, de clase y otros varios aspectos más, pero para mí esta crónica principalmente muestra el duelo, como puede ser para muchos que piensan que conocen tan bien a quienes están partiendo. Y se encuentran con sorpresas que los hacen darse cuenta, en ese momento, de que el padre, el hermano, la mamá, el amigo, el alma, era antes que nada una persona, falible y muy lejos de la perfección, como todos nosotros. Esa es una de las partes que más cuesta enfrentar ante la muerte. Y aquí Arely Zuribe la va describiendo sin ocultarse ni esconder nada. Con varios momentos difíciles de leer y otros en los que todos podemos vernos reflejados, esta crónica muestra un lado muy personal de una autora que presenta otro lado, completamente distinto del de su ficción, para que nos asomemos a su interior a ver qué encontramos. Una muy buena crónica y un punto alto en el trabajo de Arelis Uribe.